Good evening, everybody. Good evening, teacher. Hello. Good evening, teacher. Okay, todos están bien, no sintieron el temblor ustedes ahí muy fuerte. Yo no. Como a veces de un departamento a otro, a veces no se siente, va. Ni cuenta me di. Ni cuenta se dio. En lo burde sí, bien fuerte, fuertísimo. Ah, pues tipo lo urdes como casi siempre se siente casi como en San Salvador, ¿verdad? El epicentro fue en, no he leído dónde es el epicentro. En Usulután. Usulután, pero Usulután está más como por Oriente, creo que le dicen a esa parte, ¿no? Cerca de la Unión. Oh, sí. Ah, pues sí. Sí. Aquí solo estamos con el susto, pero todo no ha pasado nada en realidad. Okay, guys, let's begin. Today is the review, okay, the review and practice. Review and practice, unit number 1. Okay. Si se recuerdan, siempre cuando terminamos una unidad, hacemos un repaso, o sea, la clase de hoy es de todo lo que hemos visto en los 4 días. Eso es lo que se hace el 5.º día. Y también es el 5.º día termina, yo escribo en el cuadro de notas, paso las notas de ustedes que se han sacado en la plataforma, ¿verdad? No sé si le arreglaron el problema, Clara. Fíjese que me escribieron, me pidieron mi número del correo electrónico y hasta ahí ya no. Yo vi que no lo vieron. Sí, porque a mí no me han respondido. Sí, a mí me escribieron que les dijera mi correo, ya se los escribí, pero ya no lo vieron. Y verdad que ya tendría un problema ahí si no necesariamente no. No, todavía... Podía hacerlo, lo único que se le acumula, ¿verdad? Sí, se acumula. Lo único. Y llega, depende como ustedes están encargados de una tipo como supervisora, algo así, ¿verdad? Que es la que está siempre atentos a ustedes, que les dé la asistencia y cualquier cosa de soporte técnico, la que está encargada en el grupo. Desde de vez en cuando ellas publican los nombres de quienes no están trabajando. De vez en cuando. ¿Verdad? Si ella ve de que quizás no se ve avance allí, pues entonces lo hacen. Es lo único. Y allí sí les dan oportunidad. Yo a veces les digo, háganlo a tiempo para que no salgan publicados. Si el caso va a haber publicación, pero eso no es siempre, sino que de vez en cuando lo hacen. Ok. Les digo. ¿Cómo? Ahora me mandaron que ya estaba habilitado. O sea que usted no estaba habilitado antes. No. Sí, pero hace rato lo había escrito. Pero yo creo que ya voy a revisar. Porque hace rato me escribieron cada como bueno, supuestamente si ya están en el... ya. No sé si ustedes van a querer que haga lo mismo que la vez pasada, que les enseñaba cómo estaban todos. Yo lo hice al principio del módulo, ¿se acuerdan? Que les enseñé que... Y ahí estaban todos, ¿verdad? Ahí estaban todos inscritos. No sé por qué no podrían haber trabajado si ahí estaban. Pero bien, ¿verdad? Sí. Ojalá que cualquier gente de ustedes que todavía no entren a cierto tiempo me vuelven a decir, porque hasta ahorita solo Clara me ha dicho. Sí, no, yo porque le había escrito que decía que por invitación nada más. Entonces solo Clara me ha dicho y voy a volver a insistir si es que no la habilitan. Ok, everybody, let's begin. Uy, the name is different. Wait a minute, please. Quizás sí se pueda. Wait a minute, please. Wait a minute, que me está fallando el mouse. Ya lo voy a poner. Vaya, ya me funcionó. Okay, the name of the unit is, well, the topic is Unit 1, Review and Practice. Okay, Review and Practice. Okay, the first topic was, infinitives. Okay, in the infinitives, yo expliqué, ¿verdad? De que habían, los infinitivos eran verbos que se usaban y se entendía que no estaba conjugado. Cuando llevaba la palabra to, ¿verdad? Entonces, y el to, cuando no está conjugado, es como su forma infinitiva. Es su forma infinitiva. Porque si yo, por ejemplo, digo to read, digo leer. To run, correr. To eat, comer, ¿ok? Pero también existía otra forma de infinitivo que era para propósito y ese es el que nosotros vimos aquí en la unidad, ese es el que abordamos, ¿verdad? El de propósito. El infinitivo que es como no conjugado, ese no lo vimos, ese no estaba contemplado, ¿ok? Entonces, aclarando eso, ¿verdad? Pues si ustedes se pueden confundir, ven un infinitivo y no, ¿verdad? Tiene dos formas de usarse. La infinitiva de que solo se usa como verbo sin propósito, porque el tú no significa nada. Ese tú, en la forma infinitiva de que el verbo no está conjugado, no significa nada. Pero en la forma que nosotros vimos, sí significa algo, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos to read es para leer, ¿verdad? O sea, con el propósito de leer. To get, para obtener, y así, ¿verdad? Ok. Aclaro eso para que no se confundan. Listen. An infinitive can be used to express a purpose. For example, I opened the book to read the story. Okay, what is the purpose of the, when you open the book? To read the story. I use the GPS to get directions. What is the purpose of to use the GPS? To get directions. In the number one, okay, in parentheses, because I wanted to read the story. If you say, I opened the book because I wanted to read the story. Wait a minute, please. Ok. Si ustedes, esto que lo poníamos entre paréntesis, ¿se acuerdan en los ejercicios? Because I wanted es porque usted quiere en realidad decir porque usted quiere, porque yo quiero o porque yo quise. Tal cosa, yo abrí el libro porque yo quise o porque yo quiero leer la historia. Ok, entonces yo puedo decir because I wanted, because I want, pero para no decir ese because I want, puedo usar en vez de esas palabras que me indican un propósito de porque yo hice algo o hago algo, puedo usar un infinitivo para propósito. Entonces en este caso usamos to read. I opened the book to read the story. I use the GPS to get directions. Ok, answering a why question with an infinitive of purpose is similar to answer with because. Okay, you say, why do you use your cell phone? To send messages. Okay, si usamos because, podríamos decir, why do you use your cell phone? Because I want to send messages. Because I want to send messages. Okay, uso siempre el send, ¿verdad? Uso el to send. But you only use the infinitive, okay? Why do you use your cell phone? To send text messages. Why is your brother in the computer? To shop online. Or you can say the complete answer. You can say, why do you use your cell phone? I use my cell phone to send text messages. Why is your brother in the computer? My brother is in the computer to shop online. Okay, you can give the short answer or you can give the long answer, okay? Short answer, to send text messages. Long answer, I use the cell phone to send text messages. Both answers are correct, okay? But you can use one or the another, okay? Okay, here is the exercise. We have 11 sentences, 11. Okay, we are going to begin working in group of 3. Okay, this is the slide number 3. Okay, the slide number 3. Ok, vamos a ver. Vamos a tomar esta dinámica en esta práctica. Vamos a entrar en grupos de 3. Todos van a participar, como siempre, ¿verdad? No dejen, por favor, que alguien del grupo quede sin participar. Si alguien del grupo tiene problemas en comprender el tema, por favor, el que lo comprende más, lo explica. Porque esto de los grupos es con ese propósito, que se ayuden unos a otros, ¿ok? Y que todos aprendan, que todos participen. Luego que hayan contestado, asígnense 3 y 3 y alguien de 4 y lo va a leer uno por uno. O sea, digamos, queda en un grupo David, Brian y Manuel. Entonces David va a leer 3. Brian va a leer los otros 3 y Manuel va a leer los otros 4. Ok. Entonces ahí entre ustedes prepárense como para tipo que la pronunciación les quede bien. Si tienen problemas en alguna palabra o frase, entonces llámenme para que yo les pronuncie para que ustedes vean cómo es la pronunciación. Ok. Now let's go. Let's go to the... Hello, Clara, Fatima, David, and Jenny. I went to the coffee shop because I want to. Yes. Teacher, aquí no hay nadie que comparta, no hay problema. Eso estaba viendo precisamente antes de que usted me llamara. Como siempre me verifico que en cada grupo quede alguien, entonces ahorita en eso estaba. Ya voy a ver si le mando a alguien. No tiene ella la imagen. Yo la puedo compartir, pero no sé si va a aparecer a ella. Sí, porque... La pueden ir porque tienen que digitarla. Yo solo le puedo presentar la imagen solo para que la vea. Sí, pero tienen que digitarla, entonces ya voy a salirme ahorita y ya voy a mandarles a alguien, ¿ok? Hello, entré en este grupo porque necesito llevarme a uno de ustedes. Jaime, puede usted, okay, porque un grupo no tiene quien les comparta. Sí, no hay problema. Entonces me lo llevo a usted. Va. Y... La primera sería, tú dijeron. No hay nadie que comparta en este grupo. No. No, pero así lo estamos haciendo. ¿Ah? En la primera. Hello, David. Hola, Kicho. ¿Usted se salió porque el Zoom lo sacó o usted se salió? No, fíjese de que cuando se dijo que íbamos a los grupos de un solo se me quedó como cargando y nunca entraba hasta ahorita que pude entrar de nuevo. Ah, vaya, entonces ¿con qué grupo está? No se fijó. No, fíjese, como no logré entrar al grupo, no quería, solo se quedó cargando, pero aún estoy en el trabajo, entre una media hora. Bueno, que... ok, sí. Permítanme. No, okay. Jaime, number 6. I called my uncle because I need to find out that I'm arrived. To arrive, cuando arribe sería, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. O será el to be, porque ella quiere, teacher. Pero ¿qué es lo que quiere? Quiere ser. Quiere ser farmacéutica. Ajá, y abajo y después dice a farmacéutica. Antes del teacher. Teacher. Number 2 is incorrect. The number 2 is incorrect. Number 2 is incorrect. Ajá. Leanle a ver si le encuentran sentido. To save. To save. Uh-huh. Exactly. Y va el pronombre. I. I no, no, no. No. Allí lo único que usted va a hacer es introducir el infinitivo en ese espacio. Así, ¿verdad? Yes. I often travel by public transport to save money. Uh-huh. Y en la siguiente observamos to be y want. Pero ¿cuál es el verbo que usted va a introducir como infinitivo ahí? Want. Póngalo a ver si le encuentra sentido. To want, to be. To be. To be porque quiero ser. Solo to be sería. To be. Exactly, exactly. Vaya, ya van encaminados, ahí vayan, va. Ok. Sí. Las últimas tres, teacher. Solo sería el tú. Teacher. Yes, yes, yes. Tengo una duda en el número 8, so I have. ¿Cómo tendría yo que dar esa? Solo le ponemos el tú. Excuse me. El número 8. Number 8. Mm-hmm. I am learning another language, so I have a better chance of promotion at work. I am learning another language. Vaya, ahí tienen que meter el infinitivo. ¿Cuál será? Tú. Ajá, tú. El verbo. To have, nada más. Exacto. To have. Sí. And learning another language to have a better chance of promotion at work. Y en la número 6, que dice for puting, solo tendría que ser to puting. To put. Acuérdese que el infinitivo no es infinitivo. O sea, cuando el infinitivo no podemos usar es forma base. Es forma base. Ah. Siempre forma base el infinitivo. To put. Ajá, to put. Okay. I see you. Hello, guys. ¿A dónde andan ustedes? Ya están en otro ejercicio. No, teacher, no, solo estábamos viendo, buscando pistas. No, no busquen pistas más adelante, que el tema solo es infinitivos. Es en el número 2. No estaba en la slide número 2, ahí está la explicación, ¿verdad? En la slide número 2. Es bien diferente. Ajá, la slide número 2 está la explicación. Y luego... Sí, viene... Que son los ejemplos, estábamos. Uh-huh. Usted lo que van a poner ahí en ese espacio solo es un infinitivo, ¿verdad? Solo es el infinitivo. O sea que nosotros solo eliminaríamos, teacher... Por ejemplo, en la primera va. Hay one. Y en la segunda y así sucesivamente, casi así en todas, ¿verdad? Exacto. Solo va a ir poniendo el infinitivo y vaya viendo cuál es, ¿verdad? Porque no vaya a poner el que no es. Uh-huh. Ajá. A ver si, teacher, estamos bien porque ya hicimos varios. Bye. Solo que en el cuaderno estábamos haciendo... Escríbalo porque me lo van a leer en la clase. En el cuaderno lo estamos escribiendo, teacher, es que fíjate que yo ahorita no tengo la licencia de Microsoft, no puedo editar. Y ni Fatima ni Natalie. Pues Fatima se conectó después, yo ya estaba transmitiendo. En el cuaderno los hemos estado anotando, teacher. Quiere que intentemos las oraciones con el slide para todos después. Bueno, voy a escoger uno que ya lo tenga bien para que lo lea, aunque me dejas que Ustedes porque no sé si Fátima puede compartir. ¿Tiene computadora, Fátima? No, en el teléfono estoy. Ah, pues no. Vaya, entonces lo voy a poner a leer de otros compañeros, pero practiquen, oigan. Ya casi cierro, así que por eso. Ok, teacher. Vaya, ok, teacher. Ahorrar dinero. No podemos ahorrar tiempo la universidad para hacer formación. Hello, everybody. Acuérdense que los infinitivos siempre el verbo es base. Based on. Y ahí me han puesto uno que no es base. Identifíquenlo ustedes solos. En el número 4 está mal escrito el verbo. Está, creo que la L está mal. Ajá, identifiquen cuál es el nuevo que no es el base. No, ese no se lo voy a decir yo. Ahí todo viendo, ¿verdad? Identifiquen cuál no es base. Hello, everybody. Tú también. Hello, teacher. El número 8 se han comido el verbo, ¿verdad? En la 8. To have. Exactly. Váyanse asignando ya quién va a leer cuáles, porque ya casi voy a cerrar, guys. Ahí creo que sería to want. To find what time he will arrive. I stay late at the office to finish the project. I bought a new sofa to put in the living room. I have been working. Okay, the number one, the group number one is Daniel, Judith, and Julia. 2, Antonio, Clara, Rafael. 3, Brian, David, Luz. 4, Alfredo, Michelle, Jenny, and Mario. 5, Fatima, Marco, and Natalie. 6, Denise, Jaime, and Yosselin. 7, Carlos, Lady, Manuel. Okay, begin group number one. Okay. Group number one. Okay, buen job. Están listas las demás. Es que como se iban a asignar 3 y 3, entonces comienza la que va a leer la número 1, 2 y 3, ¿verdad? I went to the coffee shop to my best friend. I often travel by public transport to save money. I am studying at university to be a pharmacist. I call my uncle to find out what time he will arrive. I stayed late at the office to finish the project. I bought a new sofa to put in the living room. Continue the number 3. I have been working extra hours to earn more money. I am learning another language to have a better chance of promotion at work. He does a lot of exercise to become healthier. We are organizing a big surprise party to celebrate his 40th birthday. Finish. Okay, guys, good participation. Okay, nice. Number 2. Number 2. Okay. Huh? Begin, Clara. I went to the coffee shop to meet my best friend. I often travel by public transport to save money. I am studying at university to be a pharmacist. I called my uncle to need. Okay, Clara, you say, I call my uncle. I call my uncle. Mm-hmm. I call my uncle. Uh-huh. I call my uncle to, eso tampoco te lo puedo decir. To need did what time he will arrive. Ok, en esa number 4 no era to need, bueno, acuérdese de que aunque hubiera sido el verbo need, siempre tiene que ir en la forma infinitiva. Ok, no puede llevar ing, no puede llevar pasado, no puede llevar nada, porque es en infinitivo. Pero no era ese el verbo tampoco, sino que era to find out. To find out. I call it to find out, my uncle, sorry, to find out what time he will arrive. Que find out es descubrir, ¿verdad? O para encontrar. Así. Para saber. Para descubrir. Ok. Continue. Number 5. Number 5. I stay late at office. I had to finish the project. I stay late at the office to finish the project. Hello, Rafael, solo léame la respuesta. Okay. About number 6. About a new sofa to put in the living room. 7. Sorry. Number 6. ¿Será que estará bien el verbo como su forma base? No, ING. Está en futuro. No, ¿verdad? Put. No tiene que llevar ING. Su forma base solo es put. Put. Vaya, entonces vuelvan a leer, Rafael. Solo quítele una T. Quítele una T. Solo es put. Put. Okay. Okay. About a new sofa to put in the living room. 7. I have been working extra hours to need more money. Antonio? Excuse me. In number 7 no era to need, sino que era to earn. To earn. Era para ganar, va, para ganar. Okay, continue. Number 6, only the answer. 7, 8. I'm learning another language to have a better chance of promotion at work. Number 9. He does a lot of exercise to become healthier. And number 10, we are organizing. We are organizing a big surprise party to celebrate his 40th birthday. Okay, thank you for your participation, group number 2. Okay, now go group number 3. The number 1, I went to coffee shop to meet my best friend. I often travel my public transport to save money. I study at university to be a pharmacist. Continue the next. Number 4, I called my uncle to find out what time. Find out. Okay, listen, find out, to find out. Find out what time they will arrive. Arrive, they will arrive. Next, I stay later the office to finish the project. Number 6, about a new sofa to put in the living room. Okay, I bought. Oh. It's the past of buy, right? I bought, yo compré. I bought. Continue the next. I have been working extra hours to earn more money. I am learning another language to have a better chance of promotion at work. He does a lot of exercise to want healthier. We are organizing a big surprise party to want to celebrate his 40th birthday. Ok, en la número 9 como que se le fue una S ahí, ¿verdad? Want. Ajá, se le fue una S porque solo es... Want. Ajá, y la número 10 creo de que le tenía que haber quitado el want, ¿verdad? Y lo mismo se le diría una S si le Ahí solo es to celebrate. To celebrate. Ajá. To celebrate. We are organizing a big surprise party to celebrate his 40th birthday. Ajá, quítale allí el want en la S de celebrate. Uh-huh. Quítale las S porque solo es infinitivo, ¿verdad? Los infinitivos son formas bases. No llevan nada, no llevan la S de si es he o nada porque son infinitivos, ¿ok? Yes, teacher. Yes, ok. Aquí no es to come. ¿En which one? En la 9. Veo que los to want no es to become. ¿Y del grupo que acaba de presentar? Yes. Sí, ahí es to become. Y tienen to want. Ajá, sí era to become. Teacher, nosotros sí la teníamos, yo que no estaba bien, que iba want. Mm-hmm. No sé por qué les diría así, si es que se lo dije, pero sí no es, sí es, solo es to become. Ajá, sorry si les dije así, no me recuerdo, pero si les dije, sorry, pero sí es to become. Okay, continue, please. Y... group number 4. Okay. I went to the coffee shop to meet my best friend. Yes. I often travel by public transport to save money. I'm planning at university to be a pharmacist. I called my uncle to think out what time he will arrive. I stay late at the office to finish the project. I bought a new sofa to put in the living room. I have been working extra hours to earn more money. I am learning another language to have a better chance of promotion at work. He does a lot of exercise to become healthier. We are organizing a big surprise party to celebrate his 40th birthday. Finish. Finish, teacher. Okay, thank you. Excellent participation. Now the group number 5. Teacher, tal vez Arnoldo no puede hacer el favor de compartir la pantalla. Mario, please. Mario, creo que era. pueden ver? No. No. Yeah, ahorita sí. Yes. Okay. I went to the coffee shop to meet my best friend. I often travel the public transport to save money. I am studying at the university to be a pharmacist. I called my uncle to think of what style him. When I stay late and did often to finish the project. I bought a new sofa to put to brush in the living room. I have been working extra hours to learn more money. I'm learning another language to have a better chance of promotion at work. He does a lot of exercise to become healthier. We are organizing a big surprise party to celebrate his 40th birthday. Thank you. The group number 6. Ondas perdidas. No, sí, yo sí sé. Creo que somos nosotros. The group number 6 is Denise, Jaime, como ya estamos aquí compartiendo, ya no veo la sala, no veo los grupos pequeños, sorry. Yo creo que sí ustedes son. Okay, bueno, number 1, I went to coffee shop to meet my best friend. Number 2, I often travel by public transport to save money. Number 3, I'm studying at university to be a pharmacist. Number 4, I called my uncle to find out what time he would arrive. Number 5, I stayed late at the office to finish the project. Number 6, I bought a new sofa to put in the living room. Number 7, I've been working extra hours to earn more money. Number 8, I'm learning another language to have a better chance of promotion at work. Number 9, he does a lot of exercise to become healthy. Number 10, we are organizing a big surprise party to celebrate his 14th birthday. Finish. Thank you, group number 6. Good job. And continue number 7 and the last. Number 7 is Carlos, Lady, and Manuel. I went to coffee shop to meet my best friend. I often travel by public transport to save money. I studying at the university to be a pharmacist. I called my uncle to arrive what time he would arrive. I stayed late at the office to finish the project. I bought a new sofa to put in the living room. I have been working extra hours to earn more money. I am learning another language to have a better chance of promotion at work. He does a lot to exercise, become healthy. We are organizing a big surprise party to celebrate his 14th birthday. Okay, healthier. Healthier. Okay. Manuel, okay, he does a lot of exercise to become healthier. Healthier. Okay. Healthier. Okay. Thank you. That's it. Okay, we finished. It took a lot of time, guys, but this is good for your pronunciation, for your fluency. So it's nice. Let's continue with the next. Okay, the next topic, okay, that the infinities was the first one. Now the second was, the first was the infinitive, the second was the ing forms after preposition. Okay, what preposition do we have? Okay, in this case we have a for, about, of, in, with. Okay, we have a, when we say that we have a verb after a preposition, we have to use the ing. Okay, it's mandatory, it's obligation, it's a rule that you use ing after prepositions. Decíamos que esto era, no importaba cuál. Aquí solo tenemos estos cuantos, pero sí, tenemos más, ¿verdad? Porque preposiciones hay muchas. No importa cuál, la regla es general. El verbo siempre toma un ing. Sí, cuando el verbo toma un ing, a eso le llamamos gerundio. In English, gerund. Wait a minute, please. Que va pasando un helicóptero. Okay, example, my brother is responsible for taking out the garbage. ¿Cuál era la actividad? Take out, ¿verdad? Take out. Take out. Pero como aquí le estamos ya usando una preposición, entonces se convierte en taking out. Okay. My brother is responsible for taking out the garbage. I'm afraid of flying. She's bored with eating beans at breakfast. My co-worker is in charge of opening the store. Vaya, también veíamos de que habían varias frases que, bueno, las reglas de que toma ING el verbo, ¿verdad? Pero habían varias frases o verbos que llevan una preposición. Esa es otra cosa, ¿verdad? Que no es parte del tema, pero va amarrado porque como estamos usando preposiciones, entonces aprendimos, por ejemplo, que responsible lleva for, ¿verdad? Responsible for. Entonces, hay varias como frases que llevan siempre esa preposición, ¿verdad? ¿Con qué se usa responsible? Se usa con la preposición for. Por ejemplo, usted dice, yo soy el responsable del departamento de producción, por ejemplo. Si usted dice eso, ¿verdad? Entonces usted va a decir, I'm responsible for the production department. Ok, entonces el responsible siempre va con el for. Y la frase, I'm afraid of, también es una frase, ¿verdad? I'm afraid of, quiere decir yo estoy, mucho me temo, ¿verdad? O yo tengo miedo de, ¿verdad? Entonces cuando usted dice yo tengo miedo, siempre va con of, I'm afraid of. Entonces cuando usted dice también bored, she's bored, ella está aburrida, ¿verdad? Con, siempre va con el with. She's bored with. Okay, y aquí va la causa, ¿verdad? Porque está, she's bored with eating beans at breakfast. Ok, otra es in charge of. Estar a cargo de, ¿verdad? Estar a cargo de siempre va in charge. Estar a cargo siempre va con of. My coworker is in charge of opening the store. Que si yo digo estoy a cargo del departamento de producción, otra vez, ¿verdad? Otra vez con el departamento de producción. Yo digo I'm in charge of the production department. Okay, entonces estas como frases hay que aprendérselas porque así se usan. Okay, y inmediatamente después de eso el verbo va con ing. Okay, warning. Don't use an infinitive after a preposition. Don't say let's play football instead of to watch TV, ¿verdad? Como no se puede decir un infinitivo después de una preposición, entonces sería aquí, sería let's play football instead of watching TV. Okay, como tendría que ser con ing, okay, of watching TV. Entonces vimos esto, ¿verdad? Acuérdense, después de una preposición va un gerund, que es un ing, okay? Now let's go to the exercise. Aquí estaban las frases, ¿verdad? Que habían que usar con las preposiciones. Esas siempre se usan así. Por ejemplo, si usted dice angry, siempre se usa con about. Angry about. Excited about. Depressed about. Happy about. Sad about. Afraid of. Sick of. Tired of. Bored with. Crazy about, complain about, talk about, worry about, think about, apologize for, believe in, object to. And some phrases like how about going to a movie, ¿verdad? How about es como de una invitación. ¿Qué me dices tú si vamos al cine? Okay. How about going to a movie? What about... ¿Qué me dices tú también, verdad? Pero eso no es una invitación, sino que es una pregunta. ¿Qué me dices tú? ¿Qué, cuál es tu opinión? ¿Qué, what about leaving work early? ¿Qué me dices tú si nos vamos del trabajo temprano? Okay. Entonces, estas frases, estas que llevan estas preposiciones, siempre llevan un verbo que les acompaña, es con ing. O sea, es un gerund. Okay, this is the exercise. Okay, decide which is with, about, for, up to, with. Okay, let's go now. No sé si ya está participando David y Francisco. Yes, teacher. Yes. Yes, bye. Entonces yes, ya no. Okay. Teacher. Hello, Michelle, no sé si me la pueda, usted vea que usted comparte pantalla. Ay, ya está durmiendo, Michelle. Entonces me la voy a llevar porque en el grupo 1 no tienen quien le comparta. Me la llevo. De acuerdo. Ay, mire. No es por eso. No, no para que compartir su nombre, compañero. Sí. Ok. La necesitan. Una ahí. Pregunta. Yes. Cuando me metí a la sala, decía ahí, no sé si usted lo había escrito, pero ahí decía inglés corporativo, you are not exercise. No sé. No, quizás no. No, yo mandé un mensaje que decía que este ejercicio no lo íbamos a leer. No sería ese. Okay. Sí. Bien, creo que sí. Eso. Pues sí. Hello guys, me traje a Michelle para que ella comparta, oigan. Okay. Ella va a compartir. Okay. Pueden comenzar todos ahí a opinar. Okay, see you. Ya mira. Vamos bien, sí. Vamos bien, teacher. Let me see, please. About sería ahí. No sería together. Yo creo que la número 1 es que como esas yo las escribí, yo creo que se me puede escribir el to. Sorry. Entonces porque es object to, ¿verdad? Ajá, object to. Sí, estábamos con eso de que no. Sí, no nos cuadraba. Es que como yo lo escribí. Hay veces, algunas veces cometo errores de, digamos, de dedo. Digamos de dedo. Pero sí, ahí estaba. Entonces, ahora sí va. Ah, the was complaining for... Chico. Ajá. Van bien, van bien. I see you. Eso sería about. About. Hello, Carlos Jonathan. Hi, teacher. Me desconecté un momento. Tuve problemitas ahí con el internet, pero ya estoy de vuelta. Vaya, entonces ya lo voy a colocar en un grupo. Cinco. Y sí había un pequeño problema ahí en el número 2. ¿Verdad? Vean la slide 4. Vean la slide número 4. Ahí dice, ¿verdad? Las... Vean. Aquí en la lista. Sería about. Ajá, exacto. Es que nos igual nos confundió porque iba con IMG, con plan. Ajá, sí. Pero la frase, inclusive hasta puede ir en pasado. El verbo puede ser variando, puede ser variable de acuerdo al uso. La 4 dijo. Sí. No quiero ver, no, la... La 2. La 2. Sorry. La, ajá. De la 4 que les dije, no les dije nada. ¿Va? Está bien. No, nos dijo que viéramos la slide 4. Ah, sí, déjenme ver. Le faltaba la 10, parece, cuando yo me fui. To get excited about. Excited about. Vean otra vez la listitas y el último está excited about. Sí, arriba está. Vale, sí está bien. Vale. Voy a terminar. Alfredo, you're always the number one. Hola. You're always the number one. Yeah. Always in your life. Okay, everybody, we are going to complete together this. Give me the answers. By the way, the number one is already done. Okay, the number one is done. Y ya estaba hecho. Por un error de escritura, yo ya le había puesto la respuesta. Objective. Okay, what is in the answer? The answer in the number two. About. Our teacher was complaining about. Okay, what is the, for the number three? About teacher. Yes. En la número 2 no está escrita después de about or otra vez. Or use your or phone. What is the mistake do you say? Number 2. Our teacher was complaining about our using. Phones no es, no pones. Ah, ya le entendí. O sea, our está de mapa. Además, sí. Oh my God. Y en phone falta la H. Yes. Wait a minute. Sí, fíjese de que esto yo lo tomé de un ejercicio que ya estaba. Y yo no sé si yo fui la que había que buscar copiarlo o... Pues sí. O así estaba. A ver. Bueno, la cosa es que estaba equivocado. Voy a ir a minutes. Ok. Okay, our teacher was complaining about using our phones during class. Mm-hmm. Marty, bueno, digamos que este nombre está bien porque no sabemos cómo en realidad es. Marty is happy. Ajá, guys. About. Happy about. happy about getting a good grade on his test. Joseph's husband is sick. About. Of teacher. Ajá, sick of. Recuérdense lo que apagué el micrófono. Ok. Acuérdense lo que les he explicado de cuando una palabra termina con consonante y la otra con vocal, ¿verdad? Entonces ahí sería sick of. Joseph Hoffman is sick of driving to work in the terrible traffic. Is sick. Unido con este es sick of. Sick of. En este sí no, ¿verdad? Porque happy about, dos vocales no. Aquí sí, ¿verdad? Complaining about. Complaining about. Okay. Number 5. You should always apologize. Yes, guys. Yes, guys. Apologize for. Okay, being late. Number 6. When my husband and I tendría que ser allí, ¿verdad? Hay bastantes errores de escritura que es muy rápido lo escribí yo. When my husband and I think about. About. Uh-huh. Think about. Think about. Okay, think about going on vacation. We feel so happy. I'm not going to worry so much. About. Worry about. Okay, aquí lleva la frase so much. Worry about. Making mistakes when I speak. Some people get depressed. Wow. About? Yeah. Are you sure? Yes. Yeah. Okay. Some people get depressed about being overweight, but if you are sick and tired of. Tired of. Dieting, just get more exercise. We believe in telling the truth, even when it's difficult. I'm not going to get too excited about. The majority was with about. I'm not going to get too excited about getting my new car tomorrow. It might not be ready until next week. Okay, guys, those are the prepositions that we needed. If you see you about, using, about, getting, of, driving, for, being, about, going, about, making, about, being, of, dieting, in, telling, about, getting. Okay. After a preposition, you use a gerund. Mm-hmm. Okay, now let's go to the next. Let me see it. Oh, it's very late. So. Okay, the third topic was infinity. Sorry. We have here gerunds, infinitives, but okay, you have some verbs are followed only by infinitives. For example, like read, choose, design, want, forget, remember. Some verbs are followed by obvious infinitives. Okay, for example, my father taught me to drive a car. Some verbs are followed only by gerunds. For example, avoid, consider, enjoy, finish, quit, and miss. Eso solo le puso por información general, ¿ok? Para que ustedes, si se encuentran esos verbos, pues vean la tendencia, ¿ok? Y aquí están estos, ¿verdad? Sorry. Okay. Some verbs are followed by a preposition and gerunds. For example, sometimes I worry about, rubbing all. Believe in, feel like, plan on, talk about, think about, worry about. Some verbs are followed by either infinitive or gerund with no change in meaning of the sentence. I like to swim, I like swimming. Okay. Hay verbos que se pueden usar como complemento un infinitivo o un gerundio. Okay. Por ejemplo, begin, continue, hate, like, love, start. Pero esto solo se puso por información general, no lo vamos a ver, ok. Okay. Active voice. Okay, in active voice, you have the subject, the verb, and the object. Vaya, ahí tenemos lo principal es detectar primero cuál es el sujeto. Y detectar cuál es el objeto. Por regla general, el objeto siempre sigue después del verbo que es transitivo. Eso lo explicaba en una slide anterior que por cierto no, por el tiempo no la vimos muy profundamente. Pero se lo estoy mencionando yo ahorita, ¿verdad? Tenemos verbos que se llaman transitivos. Los verbos transitivos siempre requieren un objeto para tener sentido. Por ejemplo, si usted dice open, ¿abrir qué? Open. Entonces, como que está la respuesta, ¿va? ¿Qué? Entonces necesitamos, por ejemplo, el verbo escribir. Write. I write. ¿Pero qué? Entonces, esos verbos que necesitan un complemento para tener sentido, esos verbos se llaman transitivos. Y los verbos transitivos, eso que lo complementa, ese es el objeto. Ok, esa es una clave para encontrar el objeto. Media vez tengamos detectado el objeto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una oración activa, en la oración activa el sujeto es más importante que el objeto. Acuérdense, el sujeto es el que hace la acción. El objeto es que la recibe. ¿Okay? En algunos casos, okay, veamos la otra, el passive voice. El objeto en la passive voice es el que es el importante porque se convierte en el sujeto. O sea, nosotros vamos a hablar ahora que la acción recae en el objeto, ¿verdad? Entonces aquí el importante es el objeto y se convierte en el sujeto. Disneyland, ¿verdad? Disneyland was opened by Walt Disney. O sea, la acción, ¿quién la ejecutó? Fue Walt Disney, ¿verdad? Pero la acción le recayó al objeto. Entonces ahora, pero ahora vamos a hablar de Disneylandia, que lo importante aquí fue la acción que recibió. O sea, la acción es la más importante aquí. Okay. The object of the action is more important than the subject. Okay. Entonces, pero miren la estructura de la active voice y de la passive voice. De la passive voice, la estructura, el sujeto ahora es el objeto, es el sujeto, ¿verdad? El verbo to be va de acuerdo, lo colocamos de acuerdo a lo que queremos decir en general, va, porque no siempre vamos a estar partiendo de una voz activa. No siempre vamos a estar, pero para entenderla es que siempre estamos con eso de convertir una voz pasiva, o sea, de una activa. Primero la activa y después convertimos la pasiva, va. Pero ya hablando inglés no vamos a andar diciendo, yo voy a hacer esta oración basada en esta voz activa, ¿verdad? No vamos a decir eso. Tenemos que tener en mente de qué estamos hablando, ¿verdad? Si nosotros decimos que fue porque fue pasado, entonces el verbo to be lo vamos a usar en pasado. Y si nosotros vamos a decir que es, porque es el presente, entonces vamos a decir am, is, and are, ¿verdad? Las tres formas del verbo to be en presente. Is, am, is, and are en presente. Y en pasado va a ser was and were. Si este, por ejemplo, el sujeto está en singular, va a ser was. Y en singular, primera persona y tercera persona del singular. Y were, si va a ser segunda persona del singular, tercera persona del plural, primera persona del plural, ¿verdad? Va a ser were. Que aquí el verbo to be cambia de acuerdo al tiempo y al sujeto, ya sea en presente o en pasado. Ok, el verbo siempre se usa en la forma pasada participe. Usted tiene que saberse esa forma. Si usted no se la sabe, no la va a poder usar. Usted siempre va a estar consultando. Ahí en internet está todo, ¿verdad? Usted puede verla rapidín. Vaya, aquí tenemos lo que le llamamos una by phrase. Una by phrase es por quién fue hecho, ¿verdad? Por quién fue hecho esa cuestión. En este caso, por quién fue abierta. Entonces, en algunos casos es importante mencionarlo. En otros casos no es importante mencionarlo. Entonces, suprimimos esta frase. Suprimimos la by phrase. Por ejemplo, yo voy a decir que mi casa fue construida muy bonita. Debo decir, my house was built very beautiful. ¿Es importante mencionar aquí quién la construyó en mi ejemplo? No, no es importante. Ok, en este caso sí, ¿verdad? Porque vamos a decir por quién fue abierta. Sí es importante decir. Entonces, cuando es importante decirlo, vamos a usar la by phrase. Cuando no es importante decirla, no la vamos a usar. Ok, está claro cómo es que, por qué es que se usa la de passive voice y cómo es que está estructurada. Guys, questions? Hello. Bueno, a veces el silencio indica que todo está bien, pero a veces indica que no está bien. Más o menos. Así que voy a preguntar así. Mario, ¿está claro cómo es que se usa el de passive voice? Más o menos, teacher. Más o menos. ¿Qué dudita le queda todavía? En español, como que tengo así como la dificultad para cuando hablo en inglés o en, hasta en español. Vaya, la verdad entonces, que sí. Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes me van a hacer el ejercicio como estaba el ejercicio aquí en el en la presentación, pero también está el ejercicio en el manual. Entonces en el manual está que usted me haga oraciones, me parece. Yo creo que quedaría más claro si usted me hace oraciones. Entonces, vamos a hacer oraciones entonces. Ok. Okay. Porque el ejercicio estaba aquí, ¿verdad? El último. Ajá. Ustedes me iban a hacer en voz pasiva estas oraciones, ¿verdad? Pero me la voy a saltar ahorita. Vamos a ver lo que está en el manual, porque no tenemos ya mucho tiempo. Fíjense en el manual. Primero vamos a hacer vamos a encontrar cuatro errores de estas oraciones. Luego, Sí, no, 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 no. Las oraciones que están son las de con ing. After prepositions. Vale, entonces nos vamos a saltar entonces esto. Vaya, dígame cinco, escríbame cinco oraciones usando el passive voice. Váyanse directo al passive voice. No vamos a pasar por active voice. Ok. Vamos a ver cómo les quedan. Ok. Solo así vamos a descubrir si podemos hacer esta clase de oraciones o no. Ok. 5 sentences about passive voice. Entre las cinco, aunque sea, escríbame una que no necesite de by phrase. Inventadas las oraciones, ¿verdad, teacher? Yes, yes, yes. Sí. Inventadas. Ok, mientras están haciendo esas oraciones, les aviso que ya les pasé asistencia. Les puse presente a todos, solamente a Yuri. Me pareció que estaba ausente. Y Zulma, que ella ya no va a seguir, creo yo. Bueno, eso fue lo que me dijo. Entonces a ella ya no la pongo. Entonces solo Yuri, de allí a todos les puse presente. Vea que ella me entró, o sea, yo no la vi antes. David, you stay tonight. Alicia. ¿No han tenido problemas con algo en la plataforma, algo así? Está temblando otra vez. Sí, ya no quiero. Aquí no está temblando, pero ya me cayó la alerta de sismo. Ah, sí, aquí sí tembló. Sí está temblando. Se escucha como viento. Es normal que haya réplicas. Oh my God. La alerta también. Ustedes tienen esa, les avisan, a mí no, fíjense. Sí, el teléfono mí, siempre da una alerta. A mí hasta ahora me está avisando. Pero no se sintió. No, aquí sí se sintió, pero es que como acuérdense de que si el centro fue en Usulután, ya como la zona de ustedes, occidente, creo que ya no llega mucho. Ajá, quizás por eso, porque si no. Fue algo no suave, no fue tan intenso como el anterior. Todavía. A lo mejor este sí. Adelante. Yes, alguien iba a decir algo. Ok, continúo. Yo me pregunto qué viene, ¿más lluvia o más o menos lluvia? Ya lo veremos. Somebody finish? Mario, do you finish? Ya hice una teacher, pero no esperaba sentirme castigado, la verdad, cuando opiné. No, Mario. No, it's not the purpose. Lo único que quise dar a entender es que se me dificultaba formular una pregunta así como esa. Sí, por lo demás, yo hice algunas. No, sí, fíjese de que hacer oraciones ayuda más, hay que hacer un ejercicio, ayuda más, pero a veces no lo hacemos porque sí se lleva tiempo, eso sí, sí se lleva tiempo, a veces por eso no lo hacemos así, pero es lo mejor hacer oración. Sí, se cree algunas. Ya las tengo. Le pregunto porque hay veces cuando es así, lo voy sacando de acuerdo a los que me van diciendo. Y ya las tengo. Ya me lo va diciendo, ya puede ir saliendo si gusta. Ok. Bueno. Estas son las ideas, teacher. Ok, ya las leí. Pretty nice. Okay. Solamente unos pequeñitos errores, ¿verdad? Por ejemplo, el número uno. Como, ya le quito la S. Ya le quito la S. Pero, espérame, lo voy a silenciar porque ayer. Como, aunque usted le haya quitado la S, pero allí es obligatorio que la lleve porque como es, esa palabra siempre es en plural. Entonces tendría que ser my pants were, ¿verdad? Porque siempre que es plural va con el were. Corríjalo ahí. My pants were made by Manuel. Solo eso. Y ahí mechanic solo es un error de dedo, ¿verdad? Mechanic. But excellent, Mario. You did it well. If you want, you can leave the class. If you want. If you want. Si usted gusta, ¿ok? Somebody else? No. Teacher. Yes, Clara. Saraí cleans the house. Y también the house cleaning by Saraí. Solamente es le falta el auxiliar del verbo to be. Was. ¿Cómo lo va a decir? ¿En presente o en pasado? En presente. Pero, bueno, sí lo puede usar usted en presente o en pasado. Pero lo lógico es que sería en pasado quizás, porque como si ya se limpió. Entonces ahí sería the house. The house. ¿Y cuál sería la forma del verbo to be? En pasado. En pasado. Es donde se usan las palabras que dijo como was. Sí, no. sí, el auxiliar, verbo to be en pasado. En este caso. House was cleaning by Saraí. Ajá, was cleaned. Vaya, acuérdese que el verbo va siempre en su forma pasada a participio. El verbo clean es un verbo regular. Los verbos regulares siempre terminan ed en el pasado y ed en su forma pasada a participio. Entonces sería cleaned con ed, ¿verdad? Cleaned. Cleaned. Ajá, hay que pronunciar ahí la D. Cleaned. Clean. Yes. No podría, digamos, como usted digitar y ir explicando porque no sé, creo que no sé si soy tonta yo, pero en el aire así no logro agarrar la idea. De lo que dijo Clara, o ¿quiere usted más ejemplos? Ajá, o sea, como explicar, digamos, los ejercicios, porque yo sinceramente no le he entendido. Entonces he intentado hacer, hice una oración, pero dice usted que le dijo a ella que ahorita, por ejemplo, que necesita el auxiliar del verbo to be. Entonces yo he hecho la oración que le he puesto she always walk at work y la pasé supuestamente a pasivo y puse walk at work she always. Entonces creo que la he hecho mal, pero no entiendo cómo hacer la oración, cómo pasarlo a la vocación. Vaya, le voy a presentar otra vez la slide. Las dos slides que teníamos, ¿verdad? Tenemos estas slides que me dice a mí, ¿verdad? De que en la voz pasiva va primero el sujeto, después el verbo to be como auxiliar, luego el verbo en su forma pasado participio y luego, si es necesario, una by phrase, ¿verdad? Decir por quién fue hecho la acción, o algunas veces no es necesario decirlo. Pero la estructura siempre es sujeto, verbo to be, según el tiempo que estamos usando, verbo to be, y el verbo pasado participio. En el caso de ella, vaya, me voy a agarrar una de estas slides y la voy a borrar para escribir. En el caso de ella, ella dijo... my house, o the house parece, ¿verdad? The house was clean, ¿verdad? Entonces aquí estoy cumpliendo la estructura, va. Sujeto, verbo to be como auxiliar, en este caso en pasado, porque es una acción que ya se ejecutó, no puede ser en presente, porque acuérdense que en presente solo se ponen acciones rutinarias. Y esta, pues, yo creo que ya estamos haciéndola. Bueno, al menos el pasado, pienso yo. Pero también la podemos poner en presente. Pongámosla en presente también. Is clean. Vaya, entonces sería sujeto, verbo to be como auxiliar y el verbo en el pasado participio. Y ella le puso un by phrase, ¿verdad? Ella le puso un by phrase. Le puso by my sister, creo, ¿verdad? ¿Por quién me puso, Clara? El nombre, Saraí le puse. By Saraí, ¿verdad? Entonces ella sí puso una by phrase. Aquí en la siguiente slide, ¿verdad? Hay más ejemplos. Pero aquí lo que le dice a usted son ejemplos según el tiempo. Entonces ahí yo no quise explicar porque iba a entrar en más... pero para que ustedes tengan como referencia, vaya, aquí la voz pasiva, si es en presente, sería el verbo to be en presente, ¿verdad? Sujeto, verbo to be en presente, el verbo en pasado participio, complemento. Esa no lleva by phrase. En el pasado, sujeto, el verbo to be en pasado, el verbo en pasado participio, complemento. Esta tampoco lleva by phrase. Y hasta aquí me voy a quedar porque estos tiempos ya son muy, muy avanzados. Entonces, estos son los ejemplos que tenemos de lo que es Esto solo estuvimos, lo voy a borrar mejor. ¿Verdad? Entonces, en presente, sujeto, verbo to be en presente, el verbo pasado participio, complemento, y si lleva una by phrase porque la queremos decir, entonces la usamos. Aquí, sujeto, el verbo en pasado, el auxiliar verbo to be en pasado, el verbo en pasado participio, complemento, sin by phrase porque no la consideramos necesaria, pero si la consideráramos necesaria la podemos poner. Ok, eso es lo que vimos, ¿verdad? Esa es la estructura. Entonces lo que cuando usted escriba las oraciones tiene que ver que usted cumpla esa estructura y tiene que ver que porque no solamente es un objeto, un lugar que puede ser un objeto. Hay veces hay oraciones que hay personas que son como objeto. El objeto siempre va a ser un sustantivo, un noun. Entonces el sustantivo puede ser de toda clase, puede ser un nombre común, puede ser un nombre propio, puede ser un nombre de una persona, puede ser un nombre de un lugar, puede ser una cosa, etcétera, etcétera. El objeto varía según... es lo que yo quiero expresar. Entonces, si el objeto varía, entonces aquí podría ser cualquier cosa, inclusive una persona podría ser que la acción le recayera. Cuando yo estoy hablando en la voz pasiva, es porque estoy hablando ya del objeto. Entonces, Alfredo, tell me. Sí, teacher, sobre esto le iba a hacer yo una pregunta que según yo me he sentido un poco, pero allí me trabé y tenía una sobre una que hice. Sí. Que la forma normal decía my dad celebrate my mom's birthday. Ajá, esa es la voz activa. Y en voz pasiva yo lo puse como my mom's is birthday was celebrated by my dad. No vaya, sé si estará bien. Vaya, escribamos esa oración. En la voz activa yo lo puse my dad. My dad celebrated en pasado. My birthday. Sí. My mom's birthday. My mother celebrated my birthday. Dad. Ah, my dad. Pero es que como se me dijo después my mom. Vaya, entonces, ¿quién le celebró su cumpleaños? ¿Su mamá o su papá? Ah, por eso. My dad celebrated my mom's birthday. Ah, my mom. Mom's. O sea, no es el suyo, sino que es el de su mamá. Ok, ajá. My mom's birthday. Vaya, ahora de ese, ¿cuál es el sujeto? My dad. Ajá, ¿y cuál es el objeto? My mom's birthday. O my mom. No lo puede identificar, ¿verdad? Yo, según yo... Esta oración no tiene objeto. Porque celebrate no es un verbo transitivo. ¿Ya vio cuál es el problema? En ese ejemplo no cabe porque no todas las oraciones van a tener forma pasiva. Solamente tiene que cumplir el objetivo que el verbo es transitivo. O sea, el verbo necesita de un objeto. Esta oración no tiene objeto. Ah, ok. Ya. Tengo un ejemplo, teacher. No sé si... Ajá. Sí, lo voy a escribir. Me voy a alargar un poquito, no importa. Si alguien no cree que no puede quedarse, puede dejarlo, ¿verdad? Ok, Rafael, tell me. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Ajá, the Mona Lisa. Was painted by Leonardo da Vinci. Esa es una, podemos decir, una oración representativa de este tiempo. Ok. De Mona Lisa, o sea, la... pintura, ¿verdad? Was painted. Fue pintada por Leonardo da Vinci. Este es importante decir la by phrase, ¿verdad? Porque estamos diciendo que fue pintada por alguien, tenemos que decirlo. Pero a lo que le estaba explicando yo a Alfredo, hay que ver si el verbo que estamos usando es transitivo. Si usted dice, yo pinto, pero ¿pintar qué? O sea, se necesita un objeto para tener sentido. Entonces ese verbo sí tiene un objeto. Entonces hay que ver si lo que estamos expresando es con verbo transitivo o no. Porque si no es transitivo, no puedo yo convertir una oración en voz pasiva. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Estamos más o menos entendiendo un poquito más? Entonces esa oración, teacher, de Rafa quedaría Leonardo da Vinci. Sí. Ya la borré, miren. Ok, de Mona Lisa, pero la puedo escribir rápido porque esa oración me la puedo bien. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Es correcto. Entonces, en una voz activa sería. Esta, no, esta ya está en pasiva. Entonces esa en una activa quedaría Leonardo Porque da Vinci. ¿Quién hizo la acción? Leonardo da Vinci, ¿verdad? Pero como aquí en la voz pasiva el que hizo la acción no es importante. Okay, entonces el importante es el objeto que vamos a decir la acción que fue hecha sobre esa persona o sobre esa cosa o objeto. Eso es lo importante, la acción que fue ejecutada hacia el objeto. Sí. Ok, vaya, si esa oración está en voz pasiva. ¿Cuál otra me quieren preguntar? Yo tengo un ejemplo, teacher, a ver si logré entender lo que... Sí. La clase. My uncle was called, ¿cómo se dice? Llamar. Called, ¿cómo se pronuncia la palabra called? Called, called, called. Called, called. Así. For the army. Called. Esta sí creo que necesita una by phrase porque es importante saber quién lo llamó. For the army. By the army. By the army. Oh, okay. Acuérdate de que ajá, está bien. ¿Quién ejecutó la acción? The army, ¿verdad? Pero como estamos en activo, entonces aquí es importante el objeto. Comenzamos con el objeto. My uncle was called by the army. Su tío no ejecutó la acción. Ese le recae la acción sobre él, ¿verdad? En la voz pasiva, así es que queda. ¿Ok? Sí, está muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más quiere que le vea su ejemplo? Yo, teacher. Ajá, tell me. Yo puse the car was repaired by the mechanic. The car was repaired by the mechanic. Yes. Okay. Excellent. Sí, está bien, ¿verdad? The car was paid by the mechanic. ¿Quién hizo la acción? El mecánico, ¿verdad? Pero como esta es voz pasiva, entonces vamos a comenzar con el objeto. The car was prepared. ¿Por quién fue reparado? Por el mecánico. By the mechanic. En este caso, como ¿puedo obviar o no puedo obviar? Solo si me interesa que solo el carro fue reparado, omito la by phrase. Pero si yo quiero mencionar que sí fue el mecánico el que me la reparó, entonces pongo la by phrase porque pudo haber sido yo, pudo haber sido mi amigo o mi esposo o mi esposa. Bueno, la esposa es re difícil que lo usaba, pero el esposo, entonces, pero yo quiero enfatizar que fue el mecánico, ahí sí incluyo the by phrase. The by phrase muchas veces es ilógica usarla. Pero algunas veces es como que opcional, si la uso o no. Y otras veces es obligatoria porque es bastante importante decirlo. Teacher. Yes. Como por ejemplo, ¿en qué oraciones podría ser ilógico usar by phrase? Por ejemplo, déjeme ver, porque teníamos bastantes ejemplos en la presentación de cuando vimos ese tema hace dos clases. Ahí teníamos bastantes ejemplos que no se usaban. Lo pongo, el de ese día. Hace dos. La que vimos en la número 3, ¿verdad? Ese día vimos ejemplos de eso cuando no era necesario. Ya lo voy a presentar otra vez. Vamos a ver si me tienen un poquito de paciencia porque el tiempo ya se nos agotó. Déjenme ver. Algo rapidín, lo voy a terminar de explicar, ¿verdad? Los ejemplos que teníamos. Veamos, ustedes me hicieron este ejercicio, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, Teníamos ese ejercicio, ¿verdad? They built my house in 1976. Vaya, por ejemplo, si ustedes decían, ellos construyeron mi casa en tal año. No es necesario decir que lo construyeron trabajadores, ya se sabe, ¿verdad? Ahí es lógico. Este ejercicio era que ustedes hacían en la oración, ¿se acuerdan? Entonces sería, my house was built in 1976. ¿Verdad? Porque la voz pasiva me queda, el sujeto es el objeto. Luego el verbo to be como en su forma pasada, porque está la oración es una forma, está en pasado. El verbo en pasado participio y su complemento, ¿verdad? In 1976. En esa no es necesario. Decir. ¿Se puede obviar el by phrase cuando es años? No tiene una regla, solo eso. Usted lo considera de acuerdo a su criterio y que no sé, porque si no es necesario, porque es ilógico que lo mencione, ya se sabe que fueron personas las que lo construyeron. Ahí en ese caso, sí, como no es relevante, pero si usted quiere decir que su casa fue construida en tal año por su papá, porque usted quiere enfatizar que fue su papá, ahí sí la puede poner. Pero si solo lo importante aquí es decir que en tal año, es irrelevante. ¿Por quiénes? Porque se saben que fueron trabajadores. En la número 2, sí, ¿verdad? Porque someone es alguien. Entonces sí, alguien la hizo. La número 3, they found the Titanic at the bottom of the ocean in 1976, porque ya tienen they. En esta porque sí ya tiene someone. En esa sí es necesaria, la 2, 3, 4 y 5. Vaya, la número 1 sí es un ejemplo de los que yo le decía. En estas todas tenían que ser incluidas en la by phrase en este grupo que hicimos. Vaya, entonces eso es lo poco que yo les puedo explicar así de más, ¿verdad? No sé si todavía quedó la duda, Denise. Ahí van a tocar ver unos videos en YouTube para medio. Porque sí, yo les puse ahí una en el grupo. Ahí en el grupo tienen uno. Yo se los puse, ¿ok? Pero si quedó duda de eso, entonces mañana si quieren nos quedamos 10 minutos. Los 10 minutos con usted porque ahorita sí ya se me fueron. ¿Ok? Y quiero hacerle una pregunta. ¿Sí? Yes, yes. Con respecto a los videos de las clases anteriores, aún no están en la plataforma. Fíjese de que no he visto, sinceramente no he visto. Porque yo no pude recibir las dos primeras clases y intenté buscarlo y no me aparecen. No sé si solo a mí. De veras, fíjense que como eso lo pone en inglés corporativo, sí, sinceramente no me he fijado. Ya voy a verlo ya. Porque sí, ya están subidos en YouTube. Ah, sí, porque en la plataforma a mí no me aparecieron. Vaya, si quiere se los envío aparte a usted. Los que yo tengo, bueno, niños. Vaya. Por favor. Sí, ok. So, see you tomorrow, guys. Have a nice tomorrow. Sure. Yes? Sí. Sí, me iba a decir algo. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a nice night.